Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí grabando un video de un acertijo, el cual titulamos El acertijo de la bicicleta del tiempo que pasea en número pi. Sí, este acertijo por ahí se me ocurrió darle alma al tiempo y al número pi también, como conceptos abstractos, creándolos como si fueran personajes de una historieta, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar, a ver la intención didáctica. Bueno, dice la intención didáctica: esta actividad de aprendizaje propone retos de cálculo intuitivo, sin tanto pensamiento y razonamiento lógico, dice, de un conjunto de incógnitas que pertenecen a un sistema de ecuaciones. La intención didáctica de esta actividad de aprendizaje es promover los pensamientos lógico, también conocido como convergente, y creativo, también conocido como divergente o lateral, mediante modelos mentales de atención, memoria, percepción, tanto geométrica como conceptual, perspicacia, capacidad de ver detalles, ¿verdad? Imaginación, inferencia y visoespacialidad, entre otras. Esta actividad de aprendizaje es de enfoque lúdico, o sea, es recreativa, pretendo que sea divertida y transversal, ya que integra diversas áreas del conocimiento, entre ellas el matemático, el artístico y las neurociencias. Vamos a ver el acertijo. Bueno, dice el acertijo de la bicicleta del tiempo que pasa en el número pi. Me presento a su servidor, el maestro Javier Solís Noyola. Dice: el tiempo y el número pi son grandes amigos, como instrucciones, ¿verdad? Por ello, el tiempo ha llevado a dar un paso a pi en su bicicleta. Pero durante este agradable viaje, el tiempo nos plantea que él puede representar a su amigo pi mediante un código de letras inscritas en una de las ruedas de la bicicleta, que es esta rueda, la parte delantera, ¿verdad? Así que resuelve el reto que nos plantea el tiempo. Vamos a ver qué nos dice el tiempo aquí en este cuadro de diálogo. Dice: yo soy el tiempo y sé que A más B más C más D más C más F más G más H más I más J más K más L es igual a 78. Ok, todas estas se vuelven incógnitas o son incógnitas. El total de la suma de ellas es 78. Por lo tanto, te planteo estas ecuaciones. Son cuatro. La primera es C más C más C es igual a 9. Segunda, C más F igual a 15. Tercera, C más F es igual a I. Esa sería la tercera. Ahora la cuarta. La cuarta implica, pues, algunos procedimientos de multiplicación. Primero es primer término 3F menos 2C igual a L. Ok. Aquí se refiere precisamente las letras implicadas aquí o incógnitas, sería la C, que es esta, que es la parte, la que está prácticamente a la mitad en la parte derecha de la rueda. La F, que está acá también, bueno, en la parte inferior, prácticamente a la mitad de la rueda. La C, bueno, ya la había dicho. Y la L, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es L y la I también. La I que está en la parte izquierda, prácticamente a la mitad, precisamente en la rueda izquierda, en la parte izquierda. Bueno, y la L que está en la parte superior, prácticamente a la mitad de la rueda también. Bueno, esas son letras son claves, hay que resolverlas. Aquí voy a dar un tiempo, o pongan pausa por si ustedes desean resolver esas ecuaciones. Están muy sencillas. Y bueno, ahorita si desean continuar, vamos a ver la solución. Bueno, hay unas pistas que por aquí me está dando también. Dice, todas las incógnitas o letras son de valores diferentes. Ninguna es de valor igual, ¿verdad? O tiene el mismo valor. Todos los valores son enteros, no, o sea, no hay valores fraccionarios. Todos los valores son positivos, no hay valores negativos, todos son positivos. Bueno, y aquí nos está recomendando que pensemos de un modo intuitivo, sin tanta pensamiento lógico. Dice, aplicando tu perspicacia visoespacial. O sea, aparte de la solución de las ecuaciones, si aquí sí van a implicar ciertos cálculos numéricos, voy a ver la disposición espacial, porque eso me va a ayudar mucho. Esa disposición espacial de estas cuatro letras que voy a encontrar primero me va a ayudar, o son una muestra de elementos donde yo puedo inferir precisamente a qué se refiere este sistema de letras que están aquí en esta rueda.
son 12 valores. Y de ahí ya me está diciendo, pues algunas de manera muy sutil algo, ¿sí? Bien, vamos a ver la solución, miren. Bueno, aquí está precisamente la solución. Fíjense, C más C más C igual a 9, esto es igual, pues que 3 más 3 más 3 igual a 9. Ok, entonces es igual a 3. Ahora la segunda dice C más F igual a 15. Entonces, si C era igual a 3, por lo tanto, F debe ser igual a 6, ¿verdad? 6 más 6 igual a 12 y más 3 igual a 15. Muy bien, ya tengo el valor de C y F. Ahora C más F, pues si es 3 y este es 6, pues I va a ser igual a 9. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. Aquí ya hay términos que multiplican. 3, que es una constante que multiplica F, entonces 3 por 9 me da, digo 3 por 6, ¿sí? Es igual a 18. Ok, menos 2 por C, donde C es igual a 3, 2 por 3 son 6, 18 menos 6 es igual a 12. Muy bien. Entonces ya sé que L es igual a 12. Y se fijan aquí, ya inmediatamente yo ubico, esos cuatro valores son muy significativos prácticamente en la vida cotidiana. Vemos un reloj, ¿verdad? Eso es precisamente donde nos debe llevar precisamente ya esa muestra de datos. Los que sutilmente comprendieron, bueno, se comprendió ese mensaje sutil, inmediatamente infieren en ese objeto. Sí, en ese sistema que es el que nos da el tiempo. Y precisamente porque también el tiempo, que es un personaje, pues nos está planteando eso. Desde ahí ya yo también puedo, de manera muy sutil, estoy infiriendo eso, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, ya podemos decir, ah, ok, si esto es un reloj, entonces ya tengo todos los datos sin haberlos calculado, sino ya fue por la disposición espacial, ¿verdad? Los cuatro de estos que están aquí señalados en rojo, como la L, la C, la I y la F, eso sí fueron calculados. Pero gracias a eso y por la disposición espacial, inmediatamente puedo inferir que es un reloj. Y de esa manera obtengo los otros datos, el de A, el de B, el de D, el de E, el de E, el de G, el de H y el J y K. Por lo tanto, pi es igual, aquí tengo precisamente ya el código, aquí lo tengo de una manera más clara, C es igual a 3. A es igual a 1, D es igual a 4, A es igual a 1, aquí se repite, E es igual a 5, I igual a 9 y B igual a 2. Muy bien, y este es expresamente el valor de pi en términos de letras, a modo de letras, ¿verdad? De acuerdo al sistema de o el código que está manejando en la rueda de la bicicleta del tiempo. C punto A, D, A, E y B, puntos suspensivos porque son más números. Y letras, ¿verdad? Que se volvería hasta el infinito. Muy bien, pues este acertijo espero que haya sido interesante. Por ahí aplíquenlo. Aparte de cálculos, también pues implica inteligencia espacial, ¿sí? Perspicacia de esos, ver esos detalles. Muy bien. Bueno, los sigo aquí invitando a que visiten el canal de la didáctica, las matemáticas y las ciencias. Sí, ahí tengo pues, más videos de acertijos y de experiencias. Que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia y las matemáticas, sí, para que puedan ampliar el conocimiento en esta área. Está el código QR o la dirección electrónica o la caja de descripción también está, pueden acceder, la caja de descripción del video. Y también a que visiten el blog de divulgación de la didáctica, las matemáticas y las ciencias. Igual, aquí está su código QR, la dirección electrónica y en la misma caja de descripción de este video puedes encontrar esta dirección. Muy bien, agradezco su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Muchas gracias.